Opa, gente, aquí Silvio con otro juego para el canal Castlevania Portal o Ruin. Un segundito, chicos. Ahí, que le estaba quitando la saturación de ruido al emulador. Un juego de la saga Castlevania, como ya sabéis, venimos haciendo tanto en el canal, mi hermano y yo, el ciclo Castlevania. Y ya, de hecho, podéis encontrar muchísimos de la saga Castlevania en el canal. Y me faltaba todavía, por el momento, aún me quedan muchos más, evidentemente, pero me faltaba este del Portal to Ruin, creo que es de la Nintendo DS, ya que tengo ya subido en el canal el Order of Ecclesia y el Downward Surround, que también están para Nintendo DS. Y bueno, pues quería compartir con todos vosotros pues este también, ¿no? Porque hay que decirlo, si os gustan los Metroidvania, o como los llaman así, Metroidvania o ¿cómo era el otro? Castleroy, creo que también los dicen. Esto os va a encantar, es un juegazo muy bueno. De antemano avisaros de que voy a leer los textos. Perdonad si a veces me pierdo o me confundo y todo eso. Son muchos let's plays, son mucho todo. Y nada, vamos a empezar. Ese látigo inconfundible es Jonathan Morris. Puede ser, ves bien. ¿Y tú eres? Ah, perdón, soy Vincent Dorin. Por orden de la iglesia le esperaba. Y pensar que el maestro del legendario matavampiros ha venido aquí, una auténtica bendición. La pena es que no lo puede usar. Charlotte, ¿no puedes al menos fingir por una vez? Pero es la verdad, ¿o no? No se puede mentir a un clérigo. ¿Cómo? ¿Insinúas que el látigo es falso? Es cierto, no puedo usar el matavampiros. No me llega por transmisión directa, en realidad, no me llegó, dice. ¿Has oído hablar de los Belmont, no? Pues claro que sí. Usan el látigo desde hace generaciones contra Drácula. Y tienen lazos de sangre con la familia Morris. Te gusta investigar, ¿eh? Por desgracia, no somos los auténticos sucesores. Pero no hay problema, siempre he ganado hasta ahora sin el látigo. Ni una derrota. Suerte para ti, que yo esté aquí. Sí, eso me extraña. ¿Ustedes? Pues perdón, perdona, siendo de la iglesia debería saberlo. Soy Charlotte Aulin. ¿Charlotte? Me suena ese nombre. ¿Charlotte? ¿Ah? Debe ser la gran hechicera de la que todos hablan. Jeje, gran, dice. Increíble, si parece tan solo una chiquilla. Quisiera decir, una jovencita preciosa. ¿Has oído, Jonathan? Me ha llamado preciosa. ¿Y bien, Vincent? ¿Querías decirme algo? Ah, sí, sí, claro. Me han ordenado que le ayude en su misión. Traigo mis pociones, pero... ¿Pero qué? Hay una cuestión económica. ¿Quieres que te paguemos, no? Pues insiste. Sí, no hay problema. Podremos cuidarnos de eso. A mí sí que me tiene sin cuidado. Pero vamos con el castillo. ¿De verdad es el castillo de Drácula? Nadie ha visto a Drácula aún, pero la iglesia insiste en que sí es el castillo de Drácula. Sin duda alguna, rezuma el poder de la magia negra. No puede ser otra cosa que el castillo de Drácula que estudié en los libros. Suena divertido. Vamos, en marcha entonces, Charlotte. Aquí contigo. Tengan cuidado, yo buscaré un lugar seguro. Luego nos vemos, buena fortuna. Bueno, yo ahora voy a lo que es, a ver si voy a configurar el mando. A ver, llamar compañero. Salto. Cambiar jugador. Habilidad compañero, retropropulsión. Vale, a ver. No puedo hacer nada más del otro. Bien, vamos. Pues continuemos. Entrada. Cambio el personaje jugando. Cambio el personaje jugador principal con L. Vale, es este de aquí. Llama al compañero con R, pulsando de nuevo para alejarlo.
No consigo abrir la puerta yo solo. A lo mejor si intentamos entre dos. Pulsa R para llamar a tu compañero. Ya, pero no... Yo soy más de jugar con... con John que con Charlotte. Excepción de algún que otro jefe. Y cosas así. Mayormente siempre voy a jugar con... con Jonathan. Me parece mucho más cómodo. Tomo de armas. A ver, esto es para ella. Mata vampiros y... espada corta. No soy muy amante de las espaditas en este juego, pero son muchísimo más poderosas, eso está claro. Punto de guardado. Sí, claro. Por lo rápido que graban este juego. Ten, 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 ten. Maldito murciélago. Es que es eso, es la puta distancia, ¿sabéis? Es pésima. Vale, listo. Vecina de ternera, dice. Y eso le ha dolido, ¿eh? Al idiota este. Cuchillo arrojadizo usado por cazadores. Pulsa arriba más A, consume PM al usarlo. Y aquí otro punto de guardado. Ya que me ha pegado un golpecito el vampiro, pues... ya sabéis que la franquicia Castlevania de... del estilo... Symphony of the Night... coño, casi me da. Los puntos de guardado pues recuperan nuestra salud. Llama al compañero con abajo más R para que se quede quieto ahí. Vale. Y ahora le damos a este, ¿no? Eso es. Vale, ahí. Dispara una llamarada. Vale, eso es para ella. Ahí no puedo llegar. Por el momento. Cabrón. Es que es lo malo de la puta espada. Es que... qué pinche espadita más corta. Pero claro, es que... quita mucho más que el látigo. Muestra el nombre de los enemigos cuando les atacas. Vale. Un yelmo... vale, esto es un teletransporte. Para teletransportarnos a cualquier parte del castillo que tengamos adquirida, ¿no? Esto es la parte de abajo. Aquí hay algo. No es humano. ¿Un monstruo? No, espera, no percibo mal en él. Así que, ¿me percibes? ¿Quién eres? Un fantasma como vos. O, como ves, perdón. Los fantasmas no necesitamos nombre. Imposible. Ha conservado la consciencia después de morir. Debe ser la magia del castillo. No sé a ti, pero me resulta de lo más sombrío. Piensa lo que quieras. Es tu elección, pero... ¿crees que me puedes destruir sin poder usar tu látigo? Solo hay una forma de averiguarlo. Espera un momento. ¿Cómo sabes que no puedo usar el matavampiros? ¿Eh? Me resulta muy extraño que haya un fantasma no controlado por el poder del castillo de Drácula. Chica lista. No como este chaval tan necio. Antes de morir, conjuré una barrera mágica sobre mí que ata mi alma a este lugar. Estoy libre del control del castillo, pero estoy atrapado en él.
pero a un ente paranormal como tú le afecta fácilmente la magia. Es imposible crear barrera que repele el poder del castillo, incluso para mí. ¿Quién eres? Mi nombre no significa nada, pero supongo que querréis llamarme algo. Muy bien, llamadme Win. Señor Win. Con Win basta. De acuerdo, Win. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No lo has oído? Está atrapada aquí, ¿recuerdas? Eso lo entendí, pero si tiene de verdad tanto poder, podría usar otros métodos además de vincular su alma al castillo. Vaya, vaya, eres una cría muy inteligente, ¿a que sí? Deja de tratarme como una niña, me llamo Charlotte. Ya entiendo. ¿Y quién es este chaval? ¿A quién llamas chaval? Soy Jonathan, Jonathan Morris. La razón por la que estoy aquí es breve, es el remordimiento. No descansaré hasta que el señor del castillo sea vencido. Decidí prestar asistencia a quienes desean derrotarlo. Pero sin poder moverte de aquí, ¿qué pretendes hacer? Como espíritu puedo conceder elementos y técnicas que poseía cuando estaba vivo. Creo que resultarán de gran ayuda. En ese caso, por favor, ayúdanos. No, nos lo hemos fallado bien sin su ayuda hasta ahora. Así que, ¿por qué no? En ese caso, hasta ahora, pero estamos en el castillo de Drácula. Aunque pudieras usar el látigo, no serviría si te matan. ¿No te acuerdas de tu padre? Ya vale con mi padre, es cosa mía, ¿de acuerdo? Mi padre está muerto, olvídalo. Lo siento, de todas formas. No, espera, lo siento. Creo que me he pasado con el dramatismo. Puede que tenga razón, Charlotte. Win, seguramente nos vendría bien tu ayuda. ¿Nos ayudarías? Si podéis completar las tareas que os asigne, solo entonces. A ver, preparativos. El clérigo debe tener cosas útiles para ti en la sala siguiente. Consigue la poción y el mapa. Vale, pues estas son, por así decirlo, misiones secundarias. No son obligatorias, en algunos sentidos, solamente una de ellas de las primeras. Es la única obligatoria que tenemos que usar, además, para poder avanzar en el juego. Pero son misiones que no realmente las tenemos que ejecutar o hacer para poder acabarnos el juego. De todos modos, sí es muy altamente recomendable hacerlo, ya que nos facilitan habilidades y mogollón de objetos muy buenos, como armas y todo eso, que nos vendrán bien pues para la aventura. Y yo personalmente creo que es un añadido que está muy bien, para mí personal, que está muy muy bien este tema de las aventuras, como pone ahí arriba, para poder hacerlos, para darle más vidilla al juego, para, no sé, para darle más diversión. No son tan pesadas y le dan una rejugabilidad al juego bastante amplia. Así que, trato hecho, vamos, Charlotte. Vámonos a la siguiente misión que está aquí el Vincent. Bueno, bienvenidos de nuevo. Bueno, bienvenido, ponía. Así que vendes tus pociones aquí. Ahora no hay mucho, pero mis existencias aumentarán poquito a poco. Pagando, ¿no? Sí, me temo que sí, maestro Jonathan. No intentes truquitos, no, ni se te ocurra mentirnos. Pero es verdad que la iglesia recluta. Las iglesias rurales están escasas de fondos. Al menos eso dicen. Reclutan, ¿dónde he visto yo que ponía ahí reclutan, por Dios? Gracias, me salvas la vida, por favor, échale un vistazo. Vale, nos han pedido un mapa y una poción, ¿no? ¿Necesitas algo? Vale, poción. Y mapa del castillo. Listo, ya se ha oído ahí. Porque más no puedo comprar, ¿no? El shuriken. Cuchillo arrojadizo que usan. Esto me lo voy a comprar, el shuriken. Vale. Y me lo voy a equipar. ¿Dónde era? Aquí. Shuriken. Si no recuerdo mal, es este, ¿no? No, joder, no se ve. Sí, es este. Es un objeto muy bueno, un arma arrojadiza muy buena que yo os recomiendo que compréis nada más llegar aquí, porque nos va a servir de muchísima utilidad, ya veréis. Es muy bueno ese shuriken. Vale, vamos otra vez a hablar con Win. Si podéis completar las tareas que os asigne, solo entonces. A ver, ya está, muy bien, toma esto. Has recibido lagartija. Deslízate por espacios estrechos con abajo más B.
Ahora deberías poder avanzar y adentrarte más en el castillo. Si terminas las tareas que te asigne, te enseñaré muchas más, incluso habilidades mágicas. Además, tal vez te confíe otros elementos en el futuro. Me parece bien. Ah, una cosa más, sobre el señor del castillo. Quieres decir Drácula, ¿no? He leído libros sobre él. Drácula no es el señor del castillo. ¿Qué quieres decir? Por eso se llama Castillo de Drácula. Y sí, es el castillo de Drácula, pero el señor del castillo es un vampiro que se llama Browner. No he oído nada de eso. Como cabría de esperar, no en vano su identidad se ha mantenido en secreto tantos años. E imbuye de magia sus cuadros para aumentar su poder. Sin duda os encontraréis sus cuadros en este castillo, buscándolos. ¿Usa los cuadros para apoderarse del poder del castillo? ¿Es eso? Pero sigue sin ser Drácula, de modo que estamos a salvo aún. Tened cuidado, su poder se fortalece por minutos. No hay problema. No te dejaremos aquí atado mucho tiempo, te lo prometo. Confía en nosotros. Aunque parezca informal, Jonathan nunca incumple una promesa. Vaya, es tranquilizador. Muy bien, que tengáis suerte. Está bien, vamos a buscar esos cuadros. ¿No me das más misiones? Aún estoy preparándolo todo, lo siento, pero tendrás que esperar un poco. Vale, pues a nosotros lo que nos ha dado es esto. Esta habilidad. Es pulsando abajo y salto. Que es para poder entrar aquí, porque si no, no podríamos. Y por aquí ya veis que tampoco. Y así accedemos al primer cuadro. Este cuadro, su poder es increíble. Debe ser uno de los cuadros. De esos cuadros, segurísimo. Ya está. ¿Qué tal si me lo explicas? La función del cuadro, Browner lo usa para controlar el poder del castillo. Pues entonces hay que darse prisa en hacerlo tiras. Imposible, nada de lo que hagamos servirá. Por lo que yo sé, según la teoría de amplificación de maleficios, este cuadro es una barrera espacial cuántica multicapa, una especie de fenómeno paranormal. Ya, bueno, ¿y eso qué es en el idioma humano? En breve, es como una serie de muros que rodean la magia que controla el castillo de Drácula. El cuadro en sí no es más que un muro exterior. En cuanto lo rompes, se regenera, es inexpugnable. Puta palabra. ¡Qué práctico! ¿Y ahora qué? Alinearé mi magia con el cuadro para que podamos entrar en él. Será la mejor manera de evitar la magia del castillo, aunque el riesgo es muy alto. No hay problema, venga, ¿qué podemos perder? Vale, allá vamos. También quiero deciros que intentaré, pues, completar el juego a lo que se refiere mapeado y todo eso, tanto como pueda. Los gameplays serán de 40-50 minutos, como vienen siendo hasta ahora. Y nada, pues a continuar. Ahora estamos dentro del cuadro. La voluntad del pintor está personificada aquí. Y ahora continuamos. De esto va el juego. Está muy chulo en ese sentido. Sobre todo por el tema de los dos personajes. Yo no sé qué haces ahí, Charlotte. No me molestes. Oye, tío. ¿Veis? Es que los cuchillos, los shuriken es muy bueno para eso. Aparte, porque nos viene bien también usarlo, ya que al usarlo, aquí hay trampillas secretas, van subiendo de poder, que eso se puede ver donde era, en reliquias o guías. Espera un momento, creo que era en guía. Enemigos, elementos, habilidad. ¿Veis? Aquí está. Tenemos aquí las habilidades de todos ellos. Las azules son las de Charlotte, que por el momento solo tenemos el fuego abrasador. Y con Jonathan tenemos las de color rojo. El cuchillo, veis que yo tengo el shuriken, que es el número 10, y lo he usado una de 300. Las armas arrojadizas, bueno, las sub-weapons, por así decirlo, que tiene Jonathan Morris, pueden evolucionar a maestro. Nosotros por el momento la tenemos simplemente simple, pero al matar bichos, pues hay algunos bichos que te dan un punto, otros que te dan dos, otros que te dan cinco. Dependiendo del bicho, es recomendable ir subiendo tanto el shuriken como otra de las de las armas arrojadizas que nos darán, creo que, y además creo que es en esta pantalla. Conjura un esqueleto para usarlo en batalla, que nos darán en esta pantalla para poder usarlo mucho más adelante. De hecho, hay que usarlo mucho más adelante, pero que viene genial para hacer una misión de fuego, que es como una especie de tarta, que está genial esa tarta, por cierto.
coger un poquito de oro. Una saya, esto es para ella. Sí. Y esto es una misión. ¿Veis que aquí puedo pegarla a estos cacharros? Esto es una misión que nos dará Win más tarde. No me gusta andar rompiendo mucho los candelabros, pero es bueno hacerlo porque a veces nos dan eso, monedas de 100. Y nos vendrá muy bien, vale. Una armadura para Jonathan. Coraza de cuero, lo sube a 11. Como podéis ver, también gasta PM nuestras armas arrojadizas. Aquí yo siempre suelo hacer eso en el suelo. ¿Veis? Es que viene genial. Y por cierto, este enemigo está súper chulo, ¿eh? Un corpiño blanco. Aquí no se puede romper nada. Eso no sé qué es. Es una tierra silvestre, me ha dado. Aquí. Corpiño blanco. Corpiño de flores pequeñas de blanco niveo. Me sube 5 de defensa. Está bien. Vale, un punto de guardado. Recuperamos todo. Seguimos borroneando oro. Nunca viene mal. Corsé de cuero, joder. Ya me han dado otra armadura. Aquí. Corsé de cuero. Corsé hecho de cuero. Me sube la defensa un punto y me baja la inteligencia 1. Como no voy a usar a Charlotte. Uy, no era eso lo que quería hacer. Como no la voy a usar, pues mejor me llevo. Me llevo el que da inteligencia, porque luego nos facilitará una. Aunque sí que es bueno para matar a este güey. Este que me acaba de salir ahora. No necesitáis matar. Que ese dato se me ha olvidado. No necesitáis matar a los bichos con la subweapon para adquirir los puntos para su evolución a maestro. Sencillamente basta con que le hayamos golpeado al bicho una vez. Si lo hemos golpeado una vez, ya es suficiente. Ya el juego nos compensa dándonos los puntos tras haberlo matado con cualquier otra arma. Lo importante es haberle dañado, y una vez haberle dañado, acabar con él. Y una vez acabado con él, pues vamos a ir cogiendo corazones para subir nuestro mana. A ver. Bueno, iba a coger el corazón de arriba, pero me he resbalado y no ha salido como quería. No me hagas eso. Vale. Aquí hay una puerta secreta. ¿Notáis al ruido, veis? El juego tiene muchas de estas entradas secretas. Y aquí hay otra, si no recuerdo mal. Uy, me ha pegado un lagazo ahí. Y me está pegando un lagazo. Espera, ¿por qué? No es que asuste mucho, pero puede extraer a alguien. Bueno, eso es un arma arrojadiza. Vale, me está dando lagazo, seguramente será algún programa. Y aquí se me ha olvidado. Hay que abrir la caja y soltarle dinero aquí. Y nos regala un postre. Y vamos a repetir la acción unas cuantas veces para conseguir tantos postres como no sea posible, ¿no? Porque esto luego nos va a ayudar en el avance del juego.
Vale, ahora una de oro que me da ese. Lo que no sé es si se pueden sacar todos, porque yo creo que nunca he llegado a sacar todos. Pero vamos, vamos a ir a probarlo, ¿no? ¿Veis? Ahí ya no me ha dado nada. Supongo que necesitará cierta cantidad de oro para sacar el resto. Nunca lo he probado y la verdad es que tendría que haberlo probado. Vamos a darle unas cuantas más. No me importa perder un poquito de tiempo aquí. Si puedo sacar algún claro, ¿no? Porque hay tres. Y se supone que también se podría coger, ¿no? Los tres. Lo que no sé es, a ciencia cierta, si se pueden coger realmente. Yo sé que siempre lo he intentado. No sé si es por una cantidad exacta de monedas. Vamos a hacerlo más rápido. No, yo no veo nada, sí, va. Ya buscaré información, pero tampoco es tan importante, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Por aquí abajo, ¿no? Y a este hay que tener cuidado, porque este nos saca un batido. Ahí está. Que el batido en parte puede ser curativo, o puede ser un peligro, ¿sabéis? Yo prefiero no cogerlos, porque te puede matar de un golpe, ¿sabéis? Pastel de té verde y arma arrojadiza dirigida al rostro del enemigo para hacerle daño psicológico. Tarta de nata. Esta es la, la otra arma que os he dicho, la otra arma arrojadiza de Jonathan, que es la tarta de nata. Aunque parezca una chorrada de objeto, de arma en sí, nos va a venir tan bien para hacernos una misión del juego, que ni os imagináis lo útil que puede llegar a ser, en serio, ¿eh? Aquí, si no recuerdo mal, había visto un arma aquí arriba. Creo que era la Claymore. Eso es. A ver, Claymore, me la voy a poner. Es un arma que no me agrada demasiado porque son muy pesadas, pero sí que es cierto que su rango es mucho mejor. Combinación básica en que ambos compañeros se turnan para atacar. Pulsa arriba más L, consume PM al usarlo. Arriba más este, ¿no? Bueno, no es una maravilla. Para esto es buenísima estas armas dobles, o sea, perdón, dobles, con este rango, son muy buenas para eso. Y hay otras, en cambio, que también son dobles, pero también dan, hoy dobles, a dos manos, perdón, a ver si dejo de decir a dos manos, a dobles, digo a dos manos. Son a dos manos, pero golpea dos veces y eso está muy bien, eso sí que ayuda bastante. A ver, estos son unas sandalias, ¿no? Vale, vamos a ponérselas a ella. No va por culo, duendecillo. Bueno, aunque pone mini diablo. El dinerito. El dinerito es muy útil. Aquí no hay nada, ¿no? No, parece ser que no. Porque necesitaremos comprar pociones. Vale, pues ya me ha dado. Luego aquí también hay otra misión con los zombies estos. Tenemos que matar al rey zombie. Recordar siempre, si podéis, lanzar de vez en cuando la subweapon. ¡Yo! Vale, un látigo, pero que es inferior a la que llevo yo. Aquí a veces me cuesta un huevo entrar, en serio os lo digo, ¿eh? Es que yo no entiendo cómo cojones se puede entrar aquí a veces.
Ahí, coño, es que le cuesta, ¿eh? No está nada bien hecha esa plataforma, ¿eh? Bueno, por aquí. No sé, yo voy a probar ahí por aquí primero. Me da a mí algo que es por abajo. Y si no es por abajo, pues retrocedo. Pues voy a retroceder, porque parece que este es el camino. Vale. Aquí no hay nada. Aquí. No, no oigo nada. No, no oigo ningún ruido. Vale, pues me cago en, en todo lo que se vea. Era por arriba, ¿sabéis? Bueno, pero esto yo lo paso así. Y así. Mira, y otra cosa es para esto. Es muy genial para eso también. A ver, el transporte. Vamos a matarlo desde abajo. Esto no lo, este es lo que sea, príncipe o la mierda que sea. Aguja de charol. Pues tiene que ser para ella. Brillantes zapatos de charol, contacto de aguja. Ni me sube ni me baja nada, pero yo me los pongo porque son más bonitos. Tenemos otra combinación. Conjura el rayo con forma de cruz. Este me gusta más. Vamos a poner rayo sagrado. Y lo mismo a Charlotte. Por si tengo que cambiar y manejarla a ella. Que los dos tengan el mismo poder para que no... Luego no me pierda. Mira. No, no era aquí. Era aquí. Él a Charlotte no lo ataca. A ver si se da la vuelta. Nos da una rosa él mayormente, ¿veis? I love you. Eso es... Bueno, mira, ¿por qué me está metiendo a veces esos lagazos, joder? Come hostias. Paso de ti. Vale. Y ahora sí. Vale. Aquí hay murciélagos. Hay que tener mucho cuidado con los murciélagos cuando tenemos armas pesadas. Porque si no nos pueden hacer mucho daño. Vale. Dinerito. Punto de guardado. Ya podría dejar la parte por aquí, pero me voy a llegar hasta el jefe, a ver si puedo. Lo mataré y después... ¿Y esto para qué es? ¿Veis? Es el lag que me ha metido ahí. Eso es algo. No sé lo que es. Que me está provocando ese lag. Y no entiendo por qué. Porque no debería de haber nada de lag. No, por culo. Tengo una maza. Una maza y poder, ¿no? Destroza filas enemigas con vientos huracanados. Prefiero quedarme con la llama ahora. Vamos a virar la maza. Que es más poderosa. Aunque la maza es más poderosa, pero también es cierto que no ocupa tanto rango de daño como por ejemplo ocupa la espada, la Claymore. Las mazas solo golpean donde está la punta de la maza. Sin embargo, la Claymore golpea toda la espada. Y esto es...
Di al compañero que use su habilidad con X. Que creo que la tengo a decir. Vale, esto es lo que yo quería. Pero sin embargo la maza, si no me equivoco, la maza creo que da dos golpes. Aquí no hay nada. Si veis, la maza sí golpea dos veces, porque se mantiene mucho más tiempo. Se va por culo, cabrón. Menuda hostia que me ha pegado con él. Con su puto hueso boomerang. A ver, ven con papito. Toma. Punto de guardado. Ven aquí otra vez. Toma, todo el puto ojo. Ahora por culo. Y es bastante más poderosa que la Claymore. Lo que sí claro está es que es más lenta. Pero si las dominamos, solamente es un poquito de paciencia. Y no nos costará tanto. Opalanda. Esto vaya, joder. Me baja inteligencia. Este sí, porque este me sube algo la defensa y tampoco es plan detener al personaje secundario en un caso en el que tengamos que manejarlo. Te quito. I love you. Así nos arriesgamos a recibir daño. No nos arriesgamos, perdón. Vamos a deslizarnos, parece que no hay nada. Oh, me ha dado un tónico. Increíble. Quita de ahí. Dinero. Que tiene, es que estaba clarísimo que aquí algo tenía que haber. Tenía una pinta de que aquí hubiese algo. Zapatos de monja. Y siguen dándonos cosas para ella. Vale, zapatitos de monja. Toma por culo. Ahora sale otra vez el diablillo. Pero ahí te vas a quedar. Cabrón. Ahí. Ven para aquí, I love you. Va por culo. Jonathan. Vale, teletransporte. Y me ha pegado. Y me ha pegado otra vez y se tirará. Puto esqueleto suicida. Bueno. Punto de guardado. Eso significa que ya viene. Pronto el jefecillo. Pasando de ti. Vale. Sí, aquí está. A ver si consigo acordarme del patrón. Porque si no, este jefe nos puede hacer mucho daño. Joder, si casi se me cae el micro. Prácticamente no me estarías casi oyendo. No, eso no, joder. Quietecito, ¿eh? Aquí viene. Venga, tira. Porque estas cosas, aunque parezca mentira, quitan muchísimo, ¿eh? Vale, ya está. Y bueno, una vez muerto, lo típico de la saga Castlevania,
Nos recupera. ¡Uf! Este último monstruo parecía ser el núcleo de energía de magia. Energía mágica, perdón. Entonces, ahora Browner, perdón. No puede usar el poder del castillo. No exactamente, su control del poder del castillo ha disminuido un poco, pero... ¿Disminuido un poco? Creo que hay algo más. ¡Caramba, vaya! Sabía que olía a algo. Parece que han entrado gusanos. ¿Una vampira? Vaya, vaya, qué actitud. Se atreve a faltar el respeto a alguien de mi talla. Soy una dama, Lady Loretta. Como usted dice, su última batalla tal vez nos ha debilitado un poco, pero tengo trágicas nuevas para ustedes. Este no era el único de los cuadros de mi padre. Bueno, pues ya me acabas de informar de que hay más cuadros, idiota. Ya lo sé, evidentemente lo detecto porque percibo el flujo de la energía mágica. Jeje, qué divertido, una cría que se cree adulta. A por ella, Charlotte. Aquí contigo. El látigo. Jonathan, ¿qué haces? Por desgracia, tengo órdenes estrictas de padre de no luchar con ustedes. Ahora, si me disculpan... ¿Por qué has parado de atacar? Parecía un poder extraño. Bueno, da igual, seguro que no ha sido nada. Seguramente me lo he imaginado, lo siento. Bueno, bueno. Como ha dicho esa vampira, percibo que hay otros cuadros. Pero no sé dónde están exactamente. Pues habrá que encontrarlos. Regresemos al castillo. De regresar, nada. A seguir investigando. A ver, impúlsate los hombros del compañero y salta en el aire. Y eso es haciendo así, ¿no? Pero ¿por qué ha saltado, Sarlot? Ahí. Vete. Ya no te quiero. Vale. Vamos a seguir haciendo go running. Para que no molestes. ¿No la has dado? ¿No la has dado? No me jodas, hombre. Por fin, algo para mí. Ya estaba sufriendo el silencio de las hemorroides, malditos. Ué. Y se ha caído el cabrón, ¿eh? Unas gafas. Allí no puedo entrar. Gafas gruesas. Y eso es... Gafas con lentes muy gruesas. Vale, pero yo no necesito inteligencia. Bueno, pero igual para salud sirven, ¿no? Me sube a 18. Pues sí, mira, así está nivelado. Adiós. Nada, no hay entradas secretas. Y aquí. Oh, qué bueno. Hacha arrojadiza especialmente eficaz contra objetos situados encima. Y aquí nos dan, pues, un hacha. Que solo es mejor en un punto, pero... Oye, ya es mejor, ¿no? No, por culo. ¿Llegaré desde aquí? Botas lunares. A ver, botas que mejoran la capacidad de ir hacia atrás. O sea, me aumentan el retroceso. Vale, pues ni tan mal. Vamos a pegar los muros por si acaso, ¿sabéis? Bien, también... ¡Ey! ¿No te has muerto? Lo malo es eso. Que nos deja demasiado vendidas esta... Podemos hacer esto, ¿no? Y ya no nos deja tirado. Pero... No siempre se me ocurre. Y se me va, a veces se me va.
matar a estos cabrones. Me cago en los putos esqueletos boomerangeros esos que te cogen ahí sin que los veas. La madre que parió. A ver, ¿yo aquí llego? Sí que llego. Espada larga. A ver, espada larga. Espada larga, wow, me baja un montón, ¿eh? Esto es una espada larga, tío. Pues quién lo diría. Prefiero quedarme con el hacha, ¿qué quieres que te diga? Tinta terciopelo. ¿Eso qué es? Opalanda. Tinta terciopelo. Tinta de calidad suave al tacto. Me sube. No. Me llevo lo que tengo equipado ya. Me parece mucho mejor. No, parece que no hay nada ahí. Vale. Vale, pues. Al empujar un objeto, llama al compañero para que te ayude. Vale. Ahora luego lo empujo. Oh, me ha dado una falsión. Espada normal con ancha hoja de media luna. Vale. Quizás no es tan poderosa. Ey, ey. Malditos. Míralo, qué cantidad de cabrones. Mejora constitución temporalmente. Vale, pero prefiero el doble golpe del hacha. No hay comparación, ¿eh? Aquí ya no he estado. ¿Ves? Sí. Toma por culo. Ya lo traigo. Chu, 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 chu. Aquí también hay una entrada oculta, aquí arriba, que la usaremos más tarde. Y aquí tengo un punto de guardado. Y vamos a dejar ya este capítulo por aquí. Y nada, gente, pues espero que os haya gustado. Y lo que os digo siempre, lo recordaré siempre al final de cada vídeo. Darle like, compartir, suscribiros, me gusta, dislike en el caso de que no os guste. Y como siempre, si os ha gustado y queréis más, pues aquí nos vemos en mi canal, el canal de mi hermano, vuestro canal. ¡Chao, chao, gente!